They'll be coming round the mountain when they come. They'll be coming round the mountain when they come. They'll be running down the mountain, they'll be run. Estaba un gatito negro sentado en mi silla. There was a black cat sitting on my chair. There is a cat sitting on my chair. Can you see the cat? Can you see the cat? The cat sitting in my chair. Torito. Toro. Are you comfortable? Are you comfortable, Torito? Yeah? Yes, you are. Yes, you are comfortable. I can see you are comfortable. You're very soft, you know? Yeah, your fur, fur es el pelo del gato. Your fur is very soft. And that's, now we have Sky barking. Sky, are you okay? Okay. Okay, Toro. Toro, move back a little bit. Move back. Move back. Toro. Toro, move back a little bit. Move back, okay? I'm gonna sit here. We're gonna share a seat, okay? I'm gonna share a seat with Toro. Torito. Okay, so here we are. Here we are. Here we go again. Here we go again. Okay, how are you doing? Okay, after the break, we will continue. We will continue talking. We're gonna talk about different things, different ways to say things, like for instance, I'm drinking coffee. ¿Qué estás tomando? Me preguntan. What are you drinking? Porque drink quiere decir tomar, de beber, ¿verdad? What are you drinking? I'm drinking coffee. That's what I'm drinking. I'm drinking coffee. That's what I'm drinking. What are you drinking? I'm drinking coffee. What kind of coffee? Well, just regular coffee with some cream. Cream and sugar. Cream and sugar con crema y azúcar. Cream and sugar. Okay, so when we talk about comparing, you know, we say, for instance, talking about the coffee, we can talk about coffee and say that the coffee is weak or the coffee is strong. Okay? And, so, if we say the coffee is strong, this coffee is pretty strong. This coffee is pretty strong. This coffee is pretty strong. Oh, strong. This coffee is pretty strong. This coffee is pretty strong. Este café está bastante fuerte. Pretty strong, bastante fuerte. This coffee is pretty strong. Okay, so strong quiere decir fuerte. Y pues un café puede estar fuerte, ¿cierto? Un café puede estar fuerte. Torito, move your leg a little bit. Hazte un poquito más para allá, Toro. Mueve tu patita. ¡Ay! ¡No, Toro! Torito. He reacts like that. Torito, I'm sorry, okay? We're sharing a seat, so... Okay? Are you okay, Toro? All right. So, this coffee is pretty strong. Este café está muy fuerte. Pretty strong. ¿Por qué no puede decir también very strong? En vez de pretty... Puede uno decir very, o puede uno decir really. Vean, cualquiera de las tres quiere decir muy, muy fuerte, very strong, really strong, o también pretty strong. This coffee is pretty strong. Este café está muy fuerte, or this coffee is very strong, or this coffee is really strong, okay? This coffee is strong, okay? Vean, preguntaríamos, por ejemplo,
This coffee is too weak. Vean, este café está demasiado diluido. Le decimos ralo, ¿verdad? Ralo al café que está muy leve, no muy concentrado, es decir, está demasiado aguado, muy tenue, sí, que le hace falta más, ¿verdad? Y uno dice weak. Weak es débil. Strong coffee, café fuerte. Weak coffee, café ralo, café muy disuelto, muy diluido. ¿Ok? Entonces yo digo, this coffee is too weak. This coffee is too weak. Vean, este café está demasiado ralo. Este café le falta, o sea, le falta más café. It's too weak. Y acá, este café está muy fuerte. This coffee is pretty strong. ¿Ok? Ahora, si el café está demasiado weak, quiere decir que no está lo suficientemente fuerte. Entonces, para decir eso, uno diría, this coffee is too weak. This coffee is not strong enough. Vean, this coffee is not strong enough. Este café no está lo suficientemente fuerte. It's too weak. This coffee is too weak. Este café está demasiado débil. Está demasiado disuelto, demasiado ralo, weak. This coffee is pretty strong. This coffee is too weak. This coffee is not strong enough. Enough quiere decir suficiente. Entonces, si yo digo, this coffee is not strong enough, estoy diciendo, este café no está lo suficientemente fuerte. This coffee is not strong enough. Vean. Diríamos, por favor limpia la mesa. ¿Cómo decimos, por favor limpia la mesa? Por favor limpia la mesa. Please. Please clean the table. Please clean the table. Please clean the table. Please clean the table. Y la persona contesta, ya está limpia. ¿Cómo se dice ya está limpia? Yo digo, por favor limpia la mesa. Please clean the table. ¿Cómo digo yo? ¿Cómo contesto? Ya está limpia. ¿Cómo se dice eso? Ya está limpia. It's clean already. It's clean already. It's clean already. Please clean the table. It's clean already. It's clean already. ¿Y qué observan? Que aquí en esta frase, please clean the table, la palabra clean quiere decir es un verbo. Y aquí en la contestación no es un verbo, es un adjetivo. Porque aquí quiere decir limpio, limpia en este caso, y acá quiere decir limpiar. Limpio es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que me dice algo de otra palabra. Un adjetivo es bonito, feo, hermoso, caro, lejano, pesado, colorido, torcido, derecho, ¿verdad? Eso, rasposo, liso, tierno, amable. Esos son adjetivos porque son palabras que dicen algo de otra palabra. Y verbos son acciones. Limpiar, comer, decir, ser, estar, comer, poder. Y en este caso, clean es limpiar. Y acá en este caso es limpio. Clean quiere decir limpiar y quiere decir también limpio.
Please clean the table. Por favor, limpia la mesa. It's clean already. Ya está limpia. Already quiere decir ya. La palabra already quiere decir ya. Y aquí it es la mesa. Ella. Ella ya está limpia. Ella es la mesa. It's clean already. Entonces la persona dice, ¿verdad? Le pasa el dedo así. O hace una observación, you know. The person comes up to the table and takes a closer look. Toma un look más de cerca. Takes a closer look. Y dice, no está lo suficientemente limpia. It's not clean enough. It's not clean enough. Okay? It needs to be really nice and clean. Bien. It's not clean enough. It needs to be really nice and clean. Vean, ¿qué sucede aquí? Piensen en la situación, usen su imaginación. Use your imagination. Use your imagination. Imagine yourselves asking these persons, como que son ustedes actores de una telenovela. La mesa no está limpia. No se pierda los próximos episodios de su teleserie. La mesa no está limpia. Hay que limpiar la mesa. No se haga güey. Digo, no se haga el que no entiende. You know, I'm thirsty tonight. I'm thirsty. How are you? How are you doing? ¿Cómo están todos? Salud. Qué gusto verlos. I'm really happy to see you. I'm happy. Can you tell I'm happy? Yeah? I'm happy. Really happy. I'm really, really, really happy. Thank you for being here. Thank you for watching my live broadcast. It is a pleasure to be here with you, taking care of the little things that I can take care of as far as your education and, you know, exposing yourselves a little bit to the English language to see if you can learn a little bit, okay? Little by little, poco a poco, okay? It takes time. It's difficult. It's not easy to learn English. It's not easy. No hay inglés fácil. Yo no doy cursos fáciles. Yo enseño inglés. Yo soy bueno para dar clases de inglés, pero no es fácil. Y menos conmigo porque me interrumpen los gatos y los perros. Y luego me ponen a cantar. Que cante el teacher. Ya no voy a cantar, ¿eh? Ya no voy a cantar porque nos distraemos mucho. Y eso va en detrimento al aprovechamiento del cuerpo escolar, es decir, de los educandos, que son ustedes, mis queridos alumnos, discípulos. Salud. Muchas gracias. Thank you for being here. I really need to tell you, I love you so much. I love you so much. How can I not love you? You make my life radiant, splendid. You make my life splendid, beautiful. You make my life beautiful. Ustedes hacen mi vida hermosa. You make my life beautiful. So, can you hear me? So, yeah, I love you very much. I love you, okay? Y las personas que puedan mandar regalitos, uno o dos, ayúdenme a completar mis travel with me. Come travel with me. Dice, travel with you. Necesito otros 10. A ver quién se avienta. Saquen los diamantitos para el teacher. Saquen los diamantitos. No les duele. No es mucho. Son dolaritos ahí. Dinerito ahí. Una que otro quetzal. Una que otra lempira. Una que otro peso. No es mucho. Uno que otro dólar. Creo que en El Salvador ya estaban usando Bitcoin, ¿verdad? Hermanos salvadoreños.
Entonces ahí lo que puedan mandar de diamantes, diamonds, son diamantes, se agradecen siempre y son útiles acá para la causa de la comunidad. Thank you so much. Thank you. Ok, entonces decimos, miren, vean esto. Esta es una pequeña telenovela y esto véanlo en su mente. You know, use your eyes, use your mind's eye. Mind's eye, eye es ojo, mind, mente. Mind's eye es el ojo de la mente donde ustedes pueden ver, ustedes imagínense que están hablándole a una persona y le dicen limpia la mesa y la persona les dice ya está limpia, pero no está lo suficientemente limpia, ¿verdad? Necesita estar bien limpiecita, ¿verdad? Necesita estar limpiecita, impecable, ¿ok? Vean, piensen en todo eso para que se les grabe más, porque el juego del aprender inglés es que se grabe en la memoria y si ustedes utilizan imágenes en su mente, pueden como que sentir, porque no nada más es de entender, thank you very much, no se trata nada más de entender, no nada más es entender, sino también es imaginarse y ver qué sienten cuando hablan, ¿saben? Pueden, por ejemplo, cuando estén hablando aquí, pueden decir, pueden señalar así con su dedo, limpie esa mesa, clean the table, y hagan como teatro, porque eso les ayuda, porque aprender inglés no es nomás así ver y hablar, y no, tienen que activar su imaginación, ¿ok? Porque esto es como, pues es un arte, es una cosa que tiene que entrar en su corazón, el idioma, no nada más es en la mente, ¿ok? Porque hay sentimientos, cuando hablan, van a sentir cosas, van a sentir un poquito de ansiedad, a veces alegría, a veces enojo, a veces frustración, y esos sentimientos les ayudan a aprender, se les graba en la mente más el idioma, ¿ok? Entonces vean aquí, imagínense que le están diciendo algo, por favor limpia la mesa, ¿ok? Repitan, digan, please clean the table, please clean the table. Ya está limpia. It's clean already. It's clean already. La palabra already, esta already quiere decir ya. Already quiere decir ya. Ya está limpia. It's clean already. ¿Ok? No está lo suficientemente limpia. Vean. It needs, necesita, tiene que estar limpiecita, impecable. Nice and clean, really nice and clean. Cuando se dice nice and clean, quiere decir bien limpiecita, limpita, nice and clean. No nomás ahí, no. Not half-baked clean, no. Not half-baked clean, no. Halfway clean, a mitad, a la mitad, no. Tiene que estar bien limpiecita, nice and clean, really nice and clean. It needs to be, necesita estar, to be. To be, ¿qué quiere decir to be? Ser o estar. En este caso es estar. Necesita estar. It needs to be really nice and clean. ¿Ok? Ahora digan, no está lo suficientemente limpia. Digan, it's not clean enough. It's not clean enough. Enough. It's not clean enough. It needs to be really nice and clean. It needs to be really nice and clean. Tiene que estar bien limpiecita. Really nice and clean. Vean, nice and clean. Nice and clean. Eso lo van a usar mucho. Nice and clean quiere decir bien limpiecita. ¿Ok? Inmaculada. ¿Ok? Ahora repitan. Digan acá. Díganlo, con su voz, bonita voz, proyecten su voz, repítanlo como yo lo digo, traten de imitar mi voz, ¿ok? Díganlo. Please clean the table. 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 Please clean the table. Please clean the table. It's clean already. It's clean already.
It's clean already. It's clean already. It's clean already, 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 already. It's clean already. It's not clean enough. 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 Al final suena como F. Enough. La F. F de Fernando. Enough. It's not clean enough. It needs to be really nice and clean. It needs to be really nice and clean. Tiene que estar limpiecita. Nice and clean. Okay? So, we're talking about things that are clean, dirty, not clean enough, you know, things like that. Now, let's compare. Okay, let's compare. You know, not clean enough, not strong enough, no lo suficientemente, suficiente. Usamos enough cuando decimos, por ejemplo, hay suficientes tomates, hay suficientes tomates. ¿O tenemos suficientes tomates? Vean. Are there enough tomatoes? Vean. Are there enough tomatoes? Are there enough tomatoes? ¿Hay suficientes tomates? Are there enough tomatoes? ¿Hay suficientes tomates? Fíjense. Enough. ¿Hay suficientes tomates? Are there enough tomatoes? ¿Cuántos necesitamos? How many? How many? ¿Cuántos? Do we need? How many do we need? Okay. Por lo menos una docena. At least a dozen. At least a dozen. Por lo menos una docena. Okay. Okay, at least a dozen. There's about 20 tomatoes left. So we have enough. So we have enough. Ben. How many tomatoes do we need? ¿Cuántos tomates necesitamos? At least a dozen. Por lo menos. At least quiere decir por lo menos. Acuérdense, at least. Por lo menos a dozen. Está fácil, ¿no? A dozen, una docena. A dozen. A dozen. At least a dozen. Ven. There's about 20 tomatoes left. Hay como 20 tomates que sobran. Left quiere decir que sobran. Sobrantes. Hay como 20 tomates sobrantes. Nosotros decimos en español quedan o sobran.
Sobran como 20 tomates. So we have enough. So, así que, we have enough. Tenemos suficientes. ¿Ok? Vamos a preguntar, miren. ¿Hay suficientes tomates? Are there enough tomatoes? ¿Cuántos necesitamos? How many do we need? How many do we need? At least a dozen. Por lo menos una docena. We have about 20 tomatoes left. There's about 20 tomatoes left. Sobran como 20 tomates. So we have enough. Así que tenemos suficientes. Are there any tomatoes? Are there enough tomatoes? How many do we need? At least a dozen. There's about 20 tomatoes left, so we have enough. So we have enough. Así que tenemos suficientes. So we have enough. Mm-hmm. Okay? Now, how many, porque es cuántos, how many, cantidad de contable, tomates, cebollas, how many onions, how many tomatoes, how many carrots, how many eggs, cuántos huevos, how many, lo que sea, how many napkins, cuántas servilletas necesitas, how many napkins do you need, how many, cosas que se pueden contar una por una, cosas que son una sola cosa, como el agua, la leche, la mantequilla, el dinero, ¿sí? El café, el vinagre, el aceite para cocinar, cosas que son líquidos, polvos, o el dinero, por ejemplo, o el tiempo, no se dice how many, se dice how much. Vamos a preguntar que si hay suficiente, vamos a decir que si hay suficiente leche. Vamos a preguntar, is there enough milk? Is there enough Is there enough milk? ¿Hay suficiente leche? Is there enough milk? ¿Hay suficiente leche? Is there enough milk? Is there enough milk? Y dice la vaca, moo, 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 moo. ¿Eh? Así hablan las vacas, ¿las han oído cómo le hacen? Moo, moo, moo. No, moo, moo, moo. La vaquita, ¿cómo le hace? Moo, 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 cow, moo, moo, cow, cow, vaca, cow, cowboy, cowboy, vaquero. Ya, ok, entonces, is there enough milk? ¿Hay suficiente leche? ¿Cómo preguntaríamos cuánta leche necesitamos? ¿How much o how many? Pues how much, porque es una sola cosa. How many, si fuera tomate, si fueran cebollas. How many tomatoes, how many onions. ¿Cuántos huevos, how many eggs? ¿Cuántos gatos tienes, how many cats do you have? I have 6 cats. How many cats do you have? ¿Cuántos gatos? Pero una sola cosa como la leche, como el agua, como la mantequilla, como el azúcar, how much. Entonces, ¿cuánta leche necesitamos? How much milk do we need? Necesitamos we, nosotros. How much milk? How much milk do we need? ¿Cuánta leche necesitamos? How much milk do we need? How much milk do we need? ¿Cuánta leche necesitamos? At least a gallon. Por lo menos un galón. At least a gallon. A gallon también se puede decir 1 gallon. 1 gallon. A gallon, 1 gallon. 100, 100. Por ejemplo, $100, se puede decir $100,
o también $100. Okay? So, at least a gallon. Por lo menos un galón. At least a gallon. How much milk do we need? At least a gallon. Okay? Sobran como 4 galones. There's about 4 gallons left. So we have enough. Vean, ¿hay suficiente leche? Vean, ¿is there enough milk? ¿Is there enough milk? ¿Hay suficiente leche? ¿Cuánta leche necesitamos? How much milk do we need? How much milk do we need? At least a gallon. Por lo menos un galón. Ahora, hay como 4 galones de sobra. Es decir, cuando decimos left, ¿verdad? Que left, vean como left. Left y como la mano izquierda, left. Left hand. Go to the left. Dale a la izquierda. Go to the left. Y también se utiliza para decir sobra. Entonces, there's about, vean. There's about 4 gallons left. Hay como 4 galones sobrantes. Es decir, quedan como 4 galones. There's about 4 gallons left. So we have enough. So we have enough. Así que tenemos suficientes. Okay? So we have enough. Enough, con F, como F al final. Así es que tenemos suficientes, okay? Suficiente leche. Okay, ahora vean. Como dijimos, la mesa no está lo suficientemente limpia. The table is not clean enough. The table is not clean enough. ¿Ok? Por ejemplo, vean. Ok. Mi hermana no se quiso casar con David. Por ejemplo, ¿no? Mi hermana no se quiso casar con David. My sister didn't want to marry David. Mi hermana no se quiso casar con David. My sister didn't want to marry David. My sister didn't want to marry David. My sister didn't want to marry David. Thank you. Thank you for your gifts. Thank you very much. Your gifts are appreciated. Okay? Thank you. Thank you. Ben, my sister didn't want to marry David. Didn't, en pasado, no quiso. My sister didn't want to marry David. Okay? Okay. ¿Por qué lo rechazó? ¿Por qué lo rechazó? ¿Por qué? Why? Why did she? ¿Por qué lo rechazó? Fíjense. ¿Por qué lo rechazó ella a él? Rechazar se dice reject. Why did she reject him? Why did she reject him? Why did she reject him? Vean, ¿por qué ella lo rechazó?
Why did she reject him? ¿Por qué? Because he's not rich, rico. He's not rich enough. Ben. My sister didn't want to marry David. Why did she reject him? Because he's not rich enough. He's not rich enough. Rich? Rich? Rico. Porque no es lo suficientemente rico. ¿Eh? Como telenovela, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué David fue rechazado por la hermana de Carlos? Por ser pobre. Por ser pobre me rechazas. ¿Ah? Tú me rechazaste por ser pobre. Y ahora que eres rica, te va de la fregada con tu viejo rico. ¿Eh? ¿Verdad? Bueno, sí, pues querían rico. Aguántense. Uno pobre, pero galán. Pobre, pero galán. Pobre, pero bien hablador. ¿Eh? ¿Eh? Les bajo la luna y las estrellas. ¿Eh? Te bajo la luna y las estrellas. ¿Eh? Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño. ¿Eh? ¿Pobre? Pero miren, con mariachi le llevo serenata a la muchacha. Pues obviamente pues, la suegra va a salir con... La suegra me va a aventar al pitbull, ¿verdad? A ver, ataca a ese profe todo mal comido ahí, que cuidando gatos y dando clases en TikTok. Pues sí, no lo quieren uno por pobre. Luego se casan ahí con un doctor y el doctor no les hace caso. Pues no, pues ya ven, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas en la famosa película de 1934. Ahí está el detalle. Con Mario Moreno, Cantinflas, ¿eh? Entonces, bueno, pero así es la vida, pues. No lo quieren uno por pobre, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué pasó con David? Pues lo rechazó mi hermana. Why did she reject him? Reject quiere decir rechazar. Como es en pasado, se usa did. Did. ¿Ok? Didn't. Esto, didn't, no quiso porque es did con not. Did not. Mi hermana no quiso marry. Marry quiere decir casarse. Marry me. Cásate conmigo. Si te casas conmigo, yo le cambio los pañales al chamaco. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? If you marry me, I change all the diapers of our offspring, of our children. I change the diapers. ¿Ok? Tú le das de comer. You feed the baby, I change the diapers. Deal or not deal. Trato hecho, cásese conmigo. Marry me. Marry me. Cásate conmigo. No, I don't want to marry you. Why not? No, you're poor. You're too poor. Eres demasiado pobre. ¿Verdad? You're not rich enough. No eres lo suficientemente rico. Entonces uno dice, le dice, marry me. O yo quiero casarme contigo. I want to marry you. I want to marry you. Marry me. Cásate contigo. ¿Ok? Y casado se dice married. Married. We're married. Estamos casados. We're married. ¿Ok? Pero marry es el verbo casarse. Entonces ella no se quiso casar con David. My sister didn't want, no quiso, marry David. Why did she reject him? Him, him, a él. ¿Por qué lo rechazó a él? Why did she reject him? Because he's not rich enough. Porque no es lo suficientemente rico. Because he's not rich. Rich enough. Why? Because. Why? Okay?
My sister didn't want to marry David. Why did she reject him? Because he's not rich enough. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean, suficiente, enough. Ahora vean, vamos a comparar lo limpio que están dos cosas. En este caso, vamos a comparar el piso del baño y el piso de la cocina, ¿ok? We're gonna compare. Vamos a comparar. We're going to compare. We're gonna compare the floor. The kitchen floor and the bathroom floor. The kitchen floor and the bathroom floor. ¿Ok? Ok, vean. Los dos baños están limpios. Los dos pisos están limpios. Vean. ¿Cómo se dice? El piso de la cocina está limpio. ¿Cómo se dice? El piso de la cocina está limpio. Can you hear me? El piso de la cocina está limpio. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Vamos. A ver, avienten las traducciones. El piso de la... Por ahí va. Eso. A ver, síganle. El piso de la cocina está limpio. ¿Cómo se dice? El piso de la cocina. A ver, Uruguay. A ver, ¿dónde están los chavos de Brasil? Vámonos a Brasil. Vean, los invito a Brasil. Vengan. Vámonos a Brasil. Where's my glass? Oh, here. Vámonos a Brasil. Copacabana. Brasil. Na, 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 na. Brasil. Brasil. Na, 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 na. Usted abusó de mi cariño. Usted abusó. ¿Eh? ¿Sí o no? Brasil. Viva Brasil. La gente bonita de Brasil. ¡Mua! Besos a todos los brasileños y en especial a las brasileñas. Oh, yeah. Bellezas mundiales, de reconocimiento mundial. Saludos a Brasil, gracias por verme aquí. Ven de Brasil porque enseñan, aprenden inglés y también practican el español. Porque como hablan portugués, le entienden al español. Saludos y viva Pelé. Pelé, que será el rey del soccer, del fútbol por siempre. El rey Pelé. Besos a los brasileños. ¡Mua! Y a las brasileñas, con respeto, una palmada en el hombro. Mire, no le digo, no, hombre, no le. ¿Qué mente tienen estos millennials? De volada pisan. Ya, tranquilos, ya. ¿Qué pasó? Hay niños ahí, no estén dándole. No. Nada de eso, porque luego nos cortan el canal. Hay niños y no podemos permitir situaciones de esa naturaleza. Observen, por favor, recato y un comportamiento decente y respetuoso a las partes corporales de nuestros estudiantes y estudiantas. Estudiantes, ¿verdad? Estudiantes, pues estos son estudiantes también femenino, ¿verdad? Estudiantas, ¿no? Porque rima con llantas. Ok, entonces vean. Ya ven, me distraen con que Brasil. Ya pongan atención. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? I'm from Brazil. Brasil. Ok, ya. Ok, vean. ¿Cómo se dice el baño de la... ¿De qué? El piso del baño está limpio. Vamos a ver. El piso del baño está limpio. The bathroom floor is clean. Vamos a ver. The bathroom floor. The bathroom floor. Floor es piso. Suena como floor, piso. The bathroom floor, el piso del baño, está limpio, is clean. Vean, el piso del baño está limpio. The bathroom floor is clean. Ahora, el piso de la cocina también está limpio. ¿Cómo se dice? El piso de la cocina también está limpio. The kitchen floor is clean as well. Vean. The kitchen floor is clean as well. Okay? Ahora, pero el piso de la cocina está más limpio que el piso del baño. ¿Ok?
El piso de la cocina está más limpio, vean. The kitchen floor. El piso de la cocina. The kitchen floor. The kitchen, hello. The kitchen floor. Is más limpio, cleaner, cleaner than the bathroom floor. Vean, el piso de la cocina está más limpio que el piso del baño. Vean. Vean. Tenemos aquí. The bathroom floor is clean. The kitchen floor is clean as well. Entonces tenemos el piso de la, del piso del baño está limpio. El piso de la cocina está limpio también. The bathroom floor is clean. The kitchen floor is clean as well. Vean. The kitchen floor is cleaner than the bathroom floor. The kitchen floor is cleaner than the bathroom floor. El piso de la cocina está más limpio que. Cleaner than, más limpio que. El piso del baño. ¿Ok? El piso de la cocina está más limpio que el piso del baño. The kitchen floor is cleaner than the bathroom floor. ¿Ok? Now, ahora vamos a hablar, repitan. Vamos a decir aquí. Repitan. Van a decir, el piso del baño está limpio. Digan, the bathroom floor is clean. Díganlo. The bathroom floor is clean. The bathroom floor is clean. The kitchen floor is clean as well. The kitchen floor is clean as well. But, the kitchen floor is cleaner than. Cleaner than, repitan, cleaner than, más limpio que, cleaner than, más limpio que, the kitchen floor is cleaner than, the bathroom floor. Entonces van a decir esto, miren. El piso de la cocina está más limpio que el piso del baño. ¿Ok? Díganlo completo, sin parar. Díganlo. Después de que yo lo diga, ustedes lo repiten. Igual como yo lo voy a decir. ¿Ok? Are you ready? Here we go. The bathroom floor. I'm sorry. Here we go. Are you ready? Here we go. ¿Ok? Ahora sí va. Ahora sí va en serio. Ahí va. ¿Ok? Repítanlo, por favor. Como lo voy a decir yo. Todo completo. ¿Ok? The bathroom floor is cleaner than the kitchen floor. The bathroom floor is cleaner than the kitchen floor. Okay? Cleaner than. El piso del baño está más, perdón, el piso de la cocina está más limpio que el piso del baño. Okay? Vean. Vean, eso no es verdad. That's not true. That's not true. Vean, that's not true. Eso no es verdad. That's not true. Eso no es verdad. That's not true.
Vean, that's not true. I think, yo pienso, yo creo, I think, that's not true, I think, yo creo, I think, vean, eso no es cierto, vean, no voy a poner I think, porque una persona que dice I think, y antes de eso dice, that's not true. Porque a veces así hablamos, ¿no? Pero no corresponde con la lógica. ¿Por qué? Porque si dices, I think, no dirías con seguridad, that's not true. Vean, that's not true. Vean. Ok. Anyone can tell. Vean lo que voy a escribir. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a seguir cómo va la historia, ¿verdad? Estoy hablando de que, ¿cuál de los dos pisos está más limpio? Yo estoy asegurando esto. The kitchen floor is cleaner than the bathroom floor. Cleaner than. El piso de la cocina está más limpio que el piso del baño. Entonces, la otra persona me dice, that's not true. Eso no es cierto. That's not true. ¿Ok? Ok, tú claramente puedes ver, fíjense bien, tú claramente se puede ver, bien. You can clearly, see, tú claramente puedes ver, clearly, you can clearly see that. The bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Ben. Dice ahí, miren, that's not true. Eso no es cierto. You can clearly see that the bathroom floor. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Vean. Just as clean as. Tan limpio como. As clean as. Es decir, vean, aquí, estas, let me see, where's my red marker? Here. Vean, miren. Vean que aquí está la palabra as, clean as. Este primer as quiere decir tan. Y el segundo quiere decir como. Tan como. Tan limpio como. Vean. Tan limpio como. As clean as. Vean. Miren. Ahí donde subrayé con rojo. Vean. Vean las dos palabras. Son las mismas, ¿no? Dice as clean as. As clean as. Y ustedes ven que es la misma palabra repetida al principio y al final, antepuesta y luego después de la palabra clean. Entonces, ese primer as quiere decir tan y el segundo es como. Tan limpia como, tan limpio como. Vean. You can clearly see, tú claramente puedes ver, es decir, se ve claramente. You can clearly see that, que, ¿verdad? You can clearly see that the bathroom floor, you can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Just as clean. Igualito, tal
igual de limpio que el baño de la cocina. ¿Verdad? Pues claramente se ve. Claramente, clearly. You can clearly see. Miren, tú puedes, you can. Tú puedes clearly, claramente ver que el piso del baño está igualito de limpio. Está igual de limpio. Está tan limpio como el piso de la cocina. Just as clean as. Igual de limpio. Vean cómo se usa as clean as. Tan limpio como. Just as clean as. ¿Ok? Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Pues, estábamos diciendo que the kitchen floor is cleaner than the bathroom floor. El piso de la cocina está más limpio que el piso del baño. Cleaner than. Más limpio que el piso del baño. Y la persona con la que está hablando le dice, that's not true. Eso no es cierto. That's not true. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Okay? You can clearly see. Tú claramente puedes ver. Tú puedes claramente ver. Tú puedes. You can clearly, claramente, see, ver. That, que, that, ese that ahí es que. Tú claramente puedes ver que el piso del baño está tan limpio como el piso de la cocina. Just as clean as the kitchen floor. ¿Ok? Entonces, no, eso no es cierto. That's not true. That's not true. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. That's not true. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. That's not true. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. That's not true. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Now you. Yes, you. Now you. A ver qué tal le sale, ¿ok? Vámonos. No es tan difícil, ¿no? Ya después, miren, yo los alumnos que les he dado clases, ya después no los paro uno de hablar. No, hombre, cuando son mujeres, hijo, a las señoras que les he dado clases, que ya muchas muchachitas ya son señoras. No, hombre, no las paro uno de hablar. Hablan inglés hasta por los codos. No paran de hablar. Y, ay, señora, ya, por favor, ya deje hablar a su marido. No, hombre, no dejan hablar al marido. Y pero mira que ya, I was talking to him and then he told me, and then the other day, oh, my children, oh, you know, oh, my comadre, you should see that what happened the other day, bla, 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 bla. No, hombre, no, qué va, pero qué bueno, a mí me da gusto, ¿no? Pero pobres maridos, no, hombre. Pero pues así es, pues, ¿verdad? A la mujer le encanta comunicarse. Ah, como les encanta comunicar. Y fíjese que, y la vecina, the neighbor, ay, pues sí, esa señora, qué bárbaro, no, hombre, ve cómo trae a los chamacos ahí todos de escal, no, hombre, y en inglés igual, igualito, y les enseño a hablar inglés, y ven cosas como estas, no, hombre, se avientan unos sermones en inglés bonitos, yo las he oído a las que les he dado clases aquí en Houston, bonitos sermones que se avientan, sí, yo me quedo, ay, mira. Sobre todo, las mujeres aprenden más a hablar. Tienen más capacidad de comunicación una mujer que un hombre. Es como una compensación natural. Pero todos hablan también. Oh, no, para todo. Y habla, la gente habla inglés. Por eso, porque practican todo esto. Todo lo practican y los pongo a hablar y al rato andan hablando solitos. Sí, es como echar a rodar una pelota de nieve. Se hace grande, 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 grande. Y cuidado, cuidado, no hay quien lo pare. Cuando habla inglés ya nadie lo para, ¿quién lo va a parar? Es como Maradona cuando metió aquel gol, Maradona en el México 86, que se llevó a toda la defensa de Inglaterra,
corre, corre, corre Maradona en el Estadio Azteca. El Coloso de Santa Úrsula. El juego del hombre. El fútbol. Y Maradona que se lleva toda la... Y sopas, Perico, que mete un golazo ese tipo. En paz descanse, Maradona ya está en el cielo metiendo goles. Con Pelé. Están Pelé y Maradona. Tomando mate, bailando samba. Samba, Brasil. Ya, Brasil ya acabó, ya pasó, ya saludamos a Brasil. Saludos a Argentina, saludos mis hermanos argentinos, que vive el Papa. Tienen Papa, tienen una reina, la reina de Holanda, la reina de los Países Bajos, se llama Máxima. Máxima, es de Argentina y es una reina, reina de veras de Holanda, la reina de Holanda, la reina de los Países Bajos, se llama Máxima y es de Argentina. Tienen reina, tienen Papa. Y tienen campeón mundial ahí el goleador Messi, ¿no? El futbolista también. El Che Guevara. Evita. ¡Ay! Evita la cruda. No tomes, ¿ok? Saludos Argentina, los bifes, el tango. ¡Qué lindo! Soda Stereo. Soda Stereo, el mejor concierto de rock de la historia. En el Estadio River Plate 2007, la despedida de Soda Stereo. Gustavo Cerati, que también ya está en el cielo. Saludos a los argentinos. El mejor rockero del mundo hispano, Gustavo Cerati de Soda Stereo. Mejor, la crema y nata, el rockero más. Para mí es el mejor rockero de la historia. Más que Robert Plant, más que los Beatles, más que cualquiera, Gustavo Cerati. Ya. Pero bueno, ya que ya estamos en el chisme, pues no, que los. Mire, si yo hablando de las mujeres que son bien chismosas, y aquí estoy yo echando chisme, distrayendo a la gente de la clase. Pongan atención. Ok, vamos a hablar esto, miren. Entonces, eso no es cierto. Eso no es cierto. You can clearly see. Claramente puedes ver. You can clearly see. Memoricen eso. A ver cómo le hacen. Imagínense el baño limpio, la cocina igual de limpia y que le están diciendo esto a alguien. Imagínenselo, ¿ok? Entonces, eso no es cierto. Siempre que quieran decir eso no es cierto, digan así. That's not true. That's not true. Eso no es cierto. ¿Ok? You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Ahora díganlo ustedes. Digan, that's not true. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Repitan, digan. That's not true. Eso no es cierto. That's not true. You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Okay? You can clearly see that the bathroom floor is just as clean as the kitchen floor. Just as clean as, ¿ok? Ahora, ok. Ahora. Ok. Si miras con atención, if you look, if you take a closer look, vamos a poner, if you take a good look, if you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor.
Vean. If you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor, sorry. If you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. Ahora tenemos less, vean, less clean than, menos limpio que. Ahora es less, menos, vean. Less clean than, vean. Menos, less quiere decir menos. Más limpio, cleaner. Más limpio que, cleaner than. Menos limpio, less clean. Less clean. Less quiere decir menos. Miren ahí, está subrayado. Less clean than. Menos limpio que. ¿Ok? Entonces ahí lo que dice es, if you take a good look at both floors, si tú le echas un buen vistazo. Take a look quiere decir echar un vistazo. Take a good look, echa un buen vistazo. O sea, a good look, cuando uno dice, look, mira, look. Look at the floor, fíjense bien. Look at the floor, mira el piso. Look at the floor. Look and see how clean this floor is. Vean. Look and see how clean this floor is. Look and see, es decir, mira y ve. Mira, o sea, dirige tu mirada y ve. Look and see. Look and see how clean this floor is. Mira y ve qué limpio está este piso. Mira y ve qué limpio está este piso. Look and see how clean this floor is. Look and see how clean this floor is. Look and see how clean this floor is. Look and see. Look and see. Mira y ve. Porque mirar es dirigir la vista. Eso es mirar. Eso es look. Look and see. Y ya sí es verificar con la visión, ¿verdad? Sí es cuando ya la información visual entró al cerebro y se registró en la corteza cerebral. Ya es una realidad, ya viste. Por eso decimos, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Porque cuando ves es cuando crees, ¿sí? Entonces, hello, can you hear me? Okay. Can you hear me? Can you? Okay, vean. Okay, vean. Mira y ve qué limpio está este piso. Mira y ve qué limpio está este piso. Look and see how clean this floor is. Look and see how clean this floor is. Díganlo ustedes. Look and see how clean this floor is. Look and see how clean this floor is. Look and see. Take a look. Take a look at the floor. Echa un vistazo al piso. Take a look at the floor. Take a look at the floor. Take a good look. ¿Sí ven? Ahora es take a good look. No, échale un buen vistazo. Míralo bien. Take a look. No, take a good look. Take a look. They look the same. Both floors. Both quiere decir los dos. Both floors look the same. Se ven iguales. The same es lo mismo. They look the same. Se ven iguales. You know? Both floors look the same. Los dos pisos. The two floors. The two. Both. Both. Porque both quiere decir los dos. Miren, both. Both quiere decir los dos, the two. Y vean, la TH de both, esa TH que está al final,
suena como cuando uno dice thank you, thank you. Miren la lengua con los dientes de arriba, th, th, thank you, como los españoles de España dicen zapato, los zapatos, el zorro, el zorro, el zorro, la máscara del zorro, el zorro, zorrillo, zona, la zona. ¿Cómo dice la Z el español de España? La Z, el zorro, el zapato, los calcetines, calcetas, CCC, el ceceo de los españoles, C. Es ese sonido. Entonces vean, como cuando uno dice thank you, thank you. Miren mis labios, mi lengua y mis dientes, no los labios, miren. Miren mi lengua y miren mis dientes, vean y escuchen el sonido que suena, que sale. Thank you, thank you, thank you. ¿Sí ven? Thank you. Both, 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 both. Parece la palabra boat. Pero boat quiere decir lancha, un barco. Esto, boat. Boat quiere decir lancha. Un barco también se le llama boat. Este es boat y este es both. Both. Boat. Boat. Una lancha. Una piragua, una lancha, un barco, una embarcación se le dice boat. Boat. Both. Both. Los dos. Both quiere decir the two. Escuchen, boat, boat, una lancha, boat, both, 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 los dos, the two. Entonces uno dice, look at the floor, mire el piso, look at the floor. Look and see how clean this floor is. Look and see how clean this floor is. Look and see how clean this floor is. It looks just as clean as the kitchen floor. Both floors look the same. Both floors, the two floors look exactly the same. Both floors look the same. They look just as clean. You know, they look the same. You know, they look, you know, this one looks just as clean as the other. This one looks just as clean as the other. Now take a good look. Now take a look. Take a look. Take a look at the floor. Take a good look. Ahora echa un buen vistazo. Repitan, take a look. Take a look at the floor. Now take a good look. Take a good look. Look closely. Look closer. Más de cerca. Take a good look. Okay? If you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. Vean. If you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. Vean, if you take a good look at both floors, si tú echas un buen vistazo a los dos pisos, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. You will find, vas a encontrar, vas a descubrir. Find quiere decir descubrir, encontrar. Vas a encontrar. You will find that the bathroom floor is less clean. El piso del baño es menos limpio. Less quiere decir menos. Less clean than the kitchen floor. Okay? Si echas un buen vistazo a los dos pisos. ¿Ok?
If you take a good look at both floors, you will find that the kitchen floor... I'm sorry. If you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. If you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. If you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. Okay? Now you. Ahora ustedes. Now you, now you, now you. Okay, it's your turn. It's your turn. Es su turno. Repitan. If you take a good look, if you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. If you take a good look at both floors, you will find that the bathroom floor is less clean than the kitchen floor. Okay? Okay. That's because, eso es porque, that's because we disinfect and make sure the kitchen floor is then we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. Ben, that's because we disinfect and make sure that the kitchen floor, that's because we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. Vean, spotless quiere decir sin mancha. Spotless quiere decir impecable. Eso quiere decir spotless. Spotless quiere decir sin mancha alguna. Cuando algo lo dejan impecable, eso quiere decir spotless. Y disinfect quiere decir desinfectar. Entonces, la explicación es esta. Aquí dice, that's because... eso es porque, ¿verdad? Nosotros desinfectamos y nos aseguramos. Make sure quiere decir asegurarse. Está explicando por qué el piso de la cocina está más limpio que cualquier piso de la casa. ¿Sí? Porque la otra persona dice, that's not true. No, that's not true. Se ven igual. No. No, I can tell you because we make sure, nos aseguramos. We disinfect. Desinfectamos. That's because we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. Nos aseguramos que el piso de la cocina esté impecable. Spotless. Okay. So okay, Ben.
Ahora, fíjense bien. That's why the kitchen floor is the cleanest. Vean, ¿cómo voy a poner ahora the cleanest? That's why the kitchen floor is the cleanest floor in the house. Vean. That's why the kitchen floor is the cleanest. Vean. Vean ahora qué tenemos ahí. Ahora es the cleanest, el más limpio. Cuando algo está es lo más limpio, se le pone est. Miren cómo a clean se dice the y the cleanest. Miren lo que subrayé ahí. The cleanest. Ya no es the cleaner. Porque es cleaner cuando yo estoy comparando. Cleaner than. This floor is cleaner than the other. Por ejemplo, mi coche está más limpio que tu coche. My car is cleaner than your car. Cleaner, más limpio. Pero, como nos estamos asegurando que el piso de la cocina esté desinfectado y también que esté spotless, spotless quiere decir impecable, podemos estar seguros que es el piso más limpio de la casa. The cleanest floor in the house. ¿Ok? Ahora vean. Vean. Eso es porque, that's because we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. Vean. That's because. Eso es porque. Se está explicando la razón. Eso te lo digo porque. That's because we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. Desinfectamos y nos aseguramos. Make sure es asegurarse. So, that's because we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. That's why the kitchen floor is the cleanest floor in the house. That's why, es por eso, que el piso de la cocina es el más limpio de la casa. Es el piso más limpio, the cleanest floor in the house. ¿Ok? Vean, vamos a sustituir aquí the kitchen floor para hacer más natural el hablar, ¿cómo se diría esto más o menos? Pues en la vida real, ¿no? Miren. Aquí eliminé the kitchen floor. ¿Cómo le llamo yo al kitchen floor si ya lo mencioné y no lo quiero repetir? Es decir, por eso es el más limpio de la casa. Es decir, ya no quiero mencionarlo porque ya lo mencioné acá, ¿verdad? Si yo menciono a María, ¿cómo le llamo? Cuando ya no quiero decir María, ¿cómo le digo? ¿Le digo he o le digo she? Pues a María le digo she, porque es ella. ¿Y cómo le digo a Juan? Si ya no lo quiero mencionar después, como Juan, ¿le digo he o le digo she? Pues a Juan le voy a decir he. Pero si estoy hablando de una silla, ¿cómo le voy a llamar a la silla si ya no la quiero mencionar, pero que estoy hablando todavía de ella, pero ya no quiero decir silla? ¿Cómo le digo he, o le digo she, o le digo it? Pues como es una cosa, le voy a decir it. Entonces aquí miren, eliminé la palabra, o sea, son dos palabras, que es the kitchen floor. That's why, por eso,
the kitchen floor. Y aquí también tengo que eliminar este the. Miren, este the lo tengo que eliminar. Miren. Entonces aquí en vez de decir, por eso el piso de la cocina es el piso más limpio de la casa, nomás voy a decir, por eso es. O sea, ya no voy a mencionar el piso de la cocina, nomás por eso es. En inglés hay que poner it y luego el verbo to be, que es is. Vean, por eso, that's why, it is. That's why it is. Miren, miren todo lo que se redujo, porque ya no estoy diciendo el piso de la cocina, nomás le estoy diciendo it. That's why it is the cleanest floor in the house. No hace falta decir ya kitchen floor, es mucha palabrería. Por eso en inglés y en español también, ya no lo que ya mencionamos antes, ya no lo mencionamos, nomás le decimos, sí, el piso de la cocina está muy, muy sucio, hay que limpiarlo, ¿verdad? O sea, ya no se menciona, hay que limpiar, ya, o sea, no se está repitiendo lo mismo en inglés, pues en todos los idiomas, ¿verdad? Que hay, ya no, o bueno, los idiomas que conocemos, pues así, del estilo de los nuestros, ¿no? Vean, entonces, that's because, o sea, ¿Por qué yo estoy seguro que el piso de la cocina está más limpio que el piso del baño? Bueno, eso es porque nosotros desinfectamos y nos aseguramos que el piso de la cocina esté impecable, spotless. Por eso es el piso más limpio de toda la casa, ¿verdad? Por eso, that's why it is the cleanest floor in the house. Es el piso más limpio de la casa. Ahora vean, aquí, it is, hay que hacer la contracción para hablar más rápido, ¿no? ¿Cómo se hace la contracción? Pues it is, se le elimina la letra I a is. It is, thank you very much. Vean, it is, ya eliminé la I, ¿verdad? Entonces, coloco aquí el apóstrofo, en inglés apostrophe, y acerco la S aquí, y entonces en vez de decir it is, digo it's. That's why it's the cleanest floor in the house. Por eso es el piso más limpio de la casa. ¿Ok? Entonces, oye, pero ¿por qué dices tú? ¿Por qué estás tan seguro? ¿Tú crees estar tan seguro que el piso de la cocina es el más limpio? ¿Es más limpio? ¿Está más limpio que el piso del baño? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, yo sé. Eso es porque desinfectamos y nos aseguramos que el piso de la cocina esté impecable. That's because we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. Fíjense bien cómo es la letra S. Spotless. Impecable. ¿Ok? Entonces repitan. That's because we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. That's why it's the cleanest floor in the house. That's why it's the cleanest floor in the house. Repitan todo esto, ¿ok? Vamos a hablar. Hablen, por favor. Digan. That's because we disinfect. Eso es porque desinfectamos. ¿Verdad? That's because we disinfect and make sure the kitchen floor is spotless. That's why it's the cleanest floor in the house. ¿Ah? ¡Ay! Pone bueno, ¿verdad? This is good. Yeah, because you're learning how to compare. Estamos comparando, vean. Limpio, clean.
Más limpio, cleaner than. No está lo suficientemente limpio. It's not clean enough. The table is not clean enough. Look at it. You need to clean it. You need to clean it well. You need to clean the table nice and good. You need to clean that table nice and good. Bonito, que quede linda, que quede impecable. Okay? Okay. So we're comparing. Okay. Vean, my brother, ¿qué quiere decir young? Old. Vean, old, viejo. ¿Cómo le preguntamos la edad a una persona? Preguntamos la edad en inglés y decimos, ¿qué tan viejo es usted? ¿Qué tan viejo es usted? Así se pregunta la edad. How old are you? How old are you? ¿Eh? Vean, en inglés se pregunta así, ¿qué tan viejo es usted? ¿Qué tan vieja es usted? How old are you? Así se hace la pregunta en inglés. Y es un poquito difícil de pronunciar, ¿eh? Es así, miren, traten de decirlo. Vamos a preguntarle la edad a alguien, ¿no? Díganle a esa persona, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Así, how old are you? How old are you? Are you? Imiten mi voz. No se dejen llevar por lo que ven escrito. Lo escrito engaña. La voz no miente. ¡Hoy! Lo escrito engaña. La voz no miente. Transmitiendo desde Houston para toda la nación, Estéreo 95, Radio Pegaso, para toda la gente bonita del continente americano, transmitiendo en TikTok FM 100.43, desde la capital mundial del petróleo y la ciencia espacial, Houston, Texas, Estados Unidos. Saludos a toda la banda y síganle, arranquémonos con una linda cumbia de Matamoros. ¡Hoy! A orillas del río Bravo hay una linda región. Rigo Tobar, viva Rigo, Rigo es amor. ¿Quién se acuerda de Rigo Tobar? A orillas del río Bravo hay una linda región con un pueblito que tengo muy dentro del corazón. Mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Matamoros, Tamaulipas, nunca te podré olvidar. Si me crié bajo tu cielo, nunca te podré olvidar. ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Será chiquita? ¿Será grandota? ¿Cómo será? No lo sé. Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo será? No lo sé. ¿A quién le preguntaré? ¿Será chiquita? ¿Será grandota? ¿Cómo será? No lo sé. Rigo Tobar. ¡Ajoy! Bueno, saludos a Matamoros y a todos los amigos de la bella tierra tamaulipeca. ¡Arriba Tamaulipas! Y abajo el resto del país, porque Tamaulipas está hasta el norte. Te hace frontera con Estados Unidos. Tiene fronteras, ciudades fronterizas. Es Matamoros, Brownsville, Reynosa, McAllen y Laredo, Nuevo Laredo. Tamaulipas, bello estado, bello estado. La tierra de Rigo Tobar. ¡Ajoy! Ok. Pero bueno, estamos hablando de qué tan viejo es usted. Vean, how old are you? How old are you? Entonces repitan así. How old are you? How old are you? ¿Qué tan viejo es usted? Entonces al responder la edad, uno dice, I am. I'm, por ejemplo, una persona de 25 años, I'm 25. Así nada más, miren. How old are you? I'm 25. Yo soy 25. Así se dice en inglés la edad. No se dice tienes años ni no. ¿Qué tan viejo es usted? ¿Qué tan vieja es usted? How old are you? How old are you? Repitan. How old are you? How old are you? Recuerden, lo escrito engaña, ¿eh? Escuchen mi voz, repitan mi voz. No se dejen guiar por esto. Escuchen mi voz y repítanlo como yo lo digo. Digan. How old are you? How old are you? How old are you? Eso. How old are you?
How old are you? How old are you? I'm 25. I'm 46. I'm 57. I'm 63. Okay? How old is your daughter? How old is your daughter? Vean. ¿Qué tan vieja es tu niña, tu hija? ¿Qué tan vieja es tu hija? Es decir, ¿cuántos años tiene tu hija? She's 11. Tiene 11 años, miren. She's 11. How old is your daughter? She's 11. Ella es 11. Vean cómo es la edad, miren. Yo soy 25, yo soy 25, así se dice la edad. Si tengo 42 años, I'm 42. How old are you? I'm 42. How old is your daughter? She's 11. Okay? Y claro, lo que sigue aquí después sería years old. ¿Sí? O sea, aquí por ejemplo, I'm 25 years old. Pero no hay que decir, no hace falta decirlo. Se puede, pero ¿para qué? Nada más, I'm 42. Nada más. How old is your daughter? She's 11. Y ya, hasta ahí. Pero se puede adicionar lo que falta, que es years old. ¿Ok? Entonces aquí sería, how old are you? I'm 25 years old. Pero con que diga nomás, I'm 25, con eso tienen. How old is your daughter? She's 11. ¿Sí? She's 11 years old. Pero no hace falta decir years old. Nomás con que digan she's 11. ¿Ok? Entonces, old es viejo. Y young, young es joven. ¿Ok? Joven, young, viejo, old. ¿Ok? Vean. Yo soy más joven que mi hermano. Yo soy más joven que mi hermano. Vean. Young es joven, young. Y old es viejo, vean. Young, joven. Old, viejo. Ahora vean. Yo soy más joven que mi hermano. I'm younger than my brother. I'm younger than my brother. Soy más joven que mi hermano. I'm younger than my brother. Now, mi hermano es mayor de edad que yo. Es decir, es más viejo, ¿verdad? ¿Cómo se dice viejo? Old. My brother. My brother